Quiero hacerles una pregunta de corazón, pero no la careté, no hagan la gran puse, no puse. ¿Con qué te salís? No, quiero preguntar algo bien. ¿Hay un revuelo gigante en esta pandemia? ¿O hay refrito de peleas entre exparejas? ¿O reconquistas de ex que aparecen diciendo, che, ¿y qué onda? ¿Estás sola? ¿Estoy solo? Bueno, ya nos conocemos. ¿Eh? Y acá hay una situación que tiene que ver con la especialidad de Cintia Fernández. Es algo que conoce mucho porque sos amiga. No, que después me amenazan en las redes sociales. Bueno, ya no, sí. Cintia, es tu cápsula. Pero para. Hacete cargo. Me voy a explayar. ¿Qué sentís? Yo sé que tenés una cierta cercanía con Yanina Maradona. No, no, de las chicas yo no sé, amiga, más con Dalma. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Qué pasa? ¿Qué no, no, es más con Dalma. Con Yanina no tenía la oportunidad. Ok. Bueno, más con Dalma. A mí me cae muy bien y me simpatiza mucho. ¿Te sentís identificada con su historia? ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué crees que Yanina Maradona salió a poner en Twitter lo que van a ver ahora en pantalla para que analicemos? Porque parece que son en Instagram, fue una historia. Con 31, un hijo de 11 años, sin pandemia, te digo, pensá muy bien con quién vas a tener hijos. Qué clara. Esto es negro, ¿no? Muy todo clara. Negro, como diciendo, voy de vuelta. Con 30, me encantaría Formento en no este me momento quedo para claro. meterle una cosa. Con 31 no, años. Con 31. Un hijo 31. De 11 años. Falta y en pandemia, sí, falta Formento. Claramente. No tengo grave. Te digo, pensá muy bien con quién vas a tener hijos. Para mí son esos días que te levantás, ¿viste? Y no tenés que agarrar la lista. Y tenés mambo, mambo negro, ¿viste? Sí. Mambo negro, ves todo negro, pantalla negra y tipo tirás esa declaración. Y pero es la excusa que salís al boliche, tomaste ahora, y le escribiste un ex, este es lo mismo. Ayer. Esta historia fue ayer. Y bueno, sí. Te puedo decir algo, va a parecer una parada, una cosa filosófica. Quizás ella que es su cápsula pueda aportar algo mejor. ¿Sí? Pero te digo algo, ayer... Desde su cono del silencio. Ayer fue increíble la cantidad de amigos y personas conocidas que tenían un mal día. O sea, no sé si hay algo un datazo. Lunar. Pero, no sé. Moscari, ¿cómo comprobás eso? No, perdón. ¿Hay eclipse ¿no lunar o esas porquerías que dicen? Chicos, acá, particularmente, ¿qué pasó ayer? Por primera vez, ella dejó la gobernanza sí. prendida, se tuvo que ir. Por primera vez chequearía ese dato. No, bueno, no, habría que revisar. No, a mí lo que fue la primera vez. A mí nunca me pasó. Para nunca. Mí lo que me preocupa es que sea el día que sea, esto es lo que me preocupa. Bueno, veo, analizamos en este momento, cómo se usan las redes sociales para tirar misiles cruzados a exparejas o para... Pero tiene fue para un palito él. De reconquista no, digo, en lo claro, malo y en lo bueno, esa él. Es la pregunta. Pero es como un desahogo, me da la sensación. Mira, ¿no? Yo pregunto, vos usás las redes sociales y cuando las usás, digo, para hacer referencia a tu expareja, de verdad te lo digo, pará, de verdad, en serio, pregunto de verdad. ¿Tirás un misil así sin nombre y apellido para que la gente diga es para él? ¿O decís vos, Matías de Federico, bla, 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 bla? ¿O Baclini, no, bla, bla, lo bla? He hecho, sí, lo he hecho. Ese sí. misil así rata que... Rata inmunda, o sea, animal rastrero. Ay, yo fui esa canción ¿qué también. ¿Qué canta, Cintia? Sí, esta. No, sí, no, no. Pero sí, me encanta tirar. Es lindo, es lindo, es una catarsis. Pero para, Cintia, ¿no existe no agarrar hacerlo? El teléfono y tener una conversación en privado también? Bueno, convengamos si somos cuando todos nunca, de medio. Si querés te muestro las conversaciones con para. Mi sexo. Voy a darte una sorpresa a vos ¿a o a Silvín. No, ah. No, a Muscari o a Mika. En a este mí me momento, fue mal el día que yo me dijiste. Voy a hablar con un amigo de la casa. Ya estuvimos otro día en su local. ¿Por qué no podemos hablar con él? Ay, no te la el señor creer. Matías de Federico está con nosotros. Fuerte ¿qué haces, aplauso. Mati, querido? Fuerte el aplauso para Matías de Federico. Figura estelar del show de problemas. Eso es el quinto, ¿viste? El papá, volvés independiente también, ¿no? Hay mucha gente contenta. Bueno. ¿Cómo va, chico? Sí, ¿todo no bien? Sabes. ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Bien? No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Para arranquemos bien la nota, la charla. Primero bienvenido. Sí. La verdad, no te pongas nervioso si todavía no arrancamos con la pregunta. Ya arranca con el no, no. Sí, no, no. Pará. Para, ¿puedo preguntar algo yo antes sí. de empezar? No, es que por está favor. Medio trabado, está medio trabado. Bueno, tranquilo. Te quiero preguntar algo, esto va a destrabar. De verdad te pregunto, sin ningún tipo de ironía. Porque me parece importante saber esto para arrancar. ¿Qué te enamoró de Cintia? ¿Qué fue lo que hizo? Que te fijes sí, en ella. Un doble Muscari tenemos, sí. Y que decía de que sea. No, quiero saber. Y que decías que sea la madre de tus hijas, que es una decisión muy importante para toda la vida que los va a mantener unidos. ¿Qué fue lo que te copó de Cintia? No me está pasando. No. Lo vemos en la próxima. Mati, si querés. No sabemos,
hasta el día de hoy. No estamos encontrando la respuesta. A ver, dale. No, para. Yo lo sé. Muy bien, obviamente. A ver, tuvimos tres hijas juntos. Me va a odiar un poco más de lo que me odia. Tranquilo. Por lo tranquilo, que voy a decir. A ver. Imposible. Pero sí, tiene muchas cosas que yo vi de mi mamá. Aunque no lo crea. No, bueno, chicos, me voy. La matamos. Pero pará. No, pero pará. Voy a ayudarlo. Voy a ayudarlo. Comete una mandarina. Comete una mandarina. Me caigo bien. Pará, Mati. Quiere morir, pero es verdad. Pará, pero tiene tu suegra. Por favor, me encantaría que me pongan. Ay, se corta. El tape que dice los tres ravioles del orto. Déjenme a uno porque se corta. Pará, Mati, escucha. ¿Viste en ella que ciertas actitudes como madre parecías a tu mamá? ¿En serio? ¿Usted? Porque si no es una situación para psicoanálisis, yo digo. Sí, pero disculpame, está lleno de eso. No, pero o sea, es que nunca son parecidas para vos. Son ninguna de las dos. Son parecidas para vos. Tu mamá y ella son parecidas. ¿Pero en qué? Nunca me insultó. No quiero salir en defensa. Pará, es una pregunta. Bueno, como la función como madre, dice. Claro, entiendo que lo que está diciendo es que él admira cosas de su madre y las vio en Cintia, algo así. La función como madre está hablando. Escuchate, querido, te está pegando mal quedarte con la PlayStation hasta las 4 de la mañana. Explícame esta declaración. No, pero pará. No, Cintia dijo como madre. Paren, déjenlo hablar. Te escucho, Mati, dale. ¡Qué buenísimo! Se me está cortando. No sí, sí, escucho sí, justo. Bien y se está cortando. Okay. No, es que es verdad. Es verdad. Aunque no lo crea y me van a odiar las dos en ese sentido. Okay. Vi muchas cosas de Cintia, de mi vieja. Escúchame. De mi vieja en Cintia, ¿no? Ahora te voy a, me voy a subir a la pregunta de Muscari, que trajo una respuesta espeluznante, de verdad que está bien. Espeluznante. Pero me que lo dejó mudo. Era increíble. A mí me encantó igual lo que dijo. Me parece. Los maté, Pero no, sí. Me parece que estás con una energía. De verdad te lo voy a decir. Y esto se lo quiero reconocer la otra vez que hicimos la nota. Están con una energía muy distinta a lo que hemos visto públicamente. Usted que sí, me encanta. Que hasta se permiten esta joda. Pero pará. Cintia, para vos, digo, una vez que uno se separa, empieza a formar otras parejas, o a veces no puede, a veces no suelta, ustedes tienen esa unión eterna que van a ser sus hijas, para. Pregunto, así como dijiste, ¿qué fue lo que te enamoró, que viste algo parecido a tu mamá o el comportamiento como madre? Ella, para vos hoy, digo, sos un pendejo todavía y falta mucho para seguir. Sí, cumplí 31 de ayer. Bueno, 31 años, feliz cumple, Mati. ¿Es ese gran amor de tu vida, Cintia? De verdad, digo, lo puedes recordar así de esa manera. ¿Es una de las personas que ha marcado tu vida? ¿Es el gran amor? Te lo voy a preguntar así de una. Pa. ¿Por qué haces eso? No, porque me causa... No fue mi gran amor. No fue mi gran amor. Ok. Eso... Okay. Yo sé quién fue su gran amor. No fue mi gran amor, pero me dio lo más importante. Creo que yo tampoco fui el de ella. Pero creo que encontramos en el otro lo que queríamos como padre y madre para nuestras hijas. Es qué, como... Qué bueno eso. A ver, pero cuando, espera, ¿y para vos quién cuando fue? Uno fuerte, forma una familia... Qué fuerte. Pues qué fuerte, tío. Cuando uno, sí. Pará, cuando uno... Yo creo que cuando uno forma una familia, en la otra persona busca todo. No solamente una pareja, tener piel. Es un todo que uno busca. Claro. Ok. Y creo que yo lo considero como para madre de mis hijas fue lo mejor que encontré, no quiero decir porque anduve buscando así, sí. Pero fue lo que más me llenó para lo que yo quería como madre de mis hijas. Es hermoso lo que está diciendo. Digo, más allá de la risa, que a veces son nervios de vergüencita, ¿viste? De, ay, no, me da cosa vergüenza, que ya no tengo pero vergüenza para, nada. Es lindo lo que está diciendo. Y no. Te lo pregunto a vos, digo, ¿él fue el gran amor de tu vida o es lo que dice? No. No, es muy acertado. No sé si te está pegando bien la hora de la pregunta. Pero está bien. No, sí, ya sé. Vamos en buena frecuencia. No bardees, no bardees. No, sí, sí, porque automáticamente... Porque enseguida lo bardea. Sí, está bueno. La hizo divertir un montón. Sí, ella cuando se pone nerviosa te bardea. Sí, es más fácil. Sí, bueno, ahora me hacen bullying. Pará. ¿Cómo lo que me ponga nerviosa? Me comparate con tu vieja. Pará. ¿Él fue el gran amor de tu vida? ¿O fue un gran amor en tu vida? No. Él lo acaba de expresar, pero en palabras muy claras. No me había puesto a pensar bueno, nunca. Bueno, respóndemelo, a ver. Respóndemelo. No, es verdad. Yo hasta creo que sé quién fue su gran amor y creo que él también sabe. ¿Quién fue tu gran amor? No,
Pará, pregunto. ¿Por qué no me lo podés responder? No, porque vino después. Guarda con los misiles cruzados, ¿eh? Guarda porque esto es bravo. Baclini. No, una canción, pero no lo voy a sacar, ¿eh? No. Para mí no fue Baclini. Pará, Mati. Bancamos un segundo, acá hay cosas internas también. Esto es una interna entre equipo, no tenés nada. Pará, te pregunto. Venite hasta las... ¿El gran amor de tu vida es Martín Baclini? No. Casi digo no. Matías Baclini, perdón. A mí me salen estos fallos. Están muy contentos los dos. Pero de verdad lo digo. No importa quién fue, no viene al caso. Me parece que lo que dijo es muy acertado. Nunca te veo titubear, ¿eh? Vos sos así, pa... Pero él es el hombre más importante de la familia, ¿no? Como papá. Es el padre de mis hijas y va a ser de acá hasta que... Pero el amor, la persona de quien seguís enamorado está marcado en la materia de amor. ¿Es Baclini? De verdad, respóndemelo, si no... No importa. No importa. Lo dejo para mí, lo dejo a tu criterio. No, yo sé que después lo pongas en Twitter y se lo pongas a otro conductor, ¿eh? Se lo va a contar a su padre. ¡Estás muy celoso de mi Angel! Se lo va a contar a su padrino, Angel. ¿Vos sabés quién fue el gran amor de la vida de ella? ¿Mati? Ahora lo meto en un quilombo. No, pero tampoco me puse a inculcar en su vida, no me interesó. A mí me interesó lo que vivimos juntos, nada más. Te voy a decir algo. Lo que pasó era pasado. Y lo que viene para adelante, yo siempre se lo dije a ella y en este caso a Martín, que fue la única pareja que conocí o que tuvo sin, que mientras se lleve bien con mis hijas y respeta a mis hijas, está todo bien. Ella de su vida puede hacer lo que quiera. Te voy a decir algo y de verdad lo digo. Y es lo mismo que dije la otra vez. A mí me por un poco de show y gracia, pero me encanta que hasta públicamente tenga esta relación por sus hijas, porque muchas veces me parece ejemplar esta situación. Sí, es divertido. Que estén preste para un móvil es sano. Me parece que la palabra es sano. Se han tirado con un montón de misiles, me parece. Amamos esta pareja. Me encanta. En privado también nos tiramos. Bueno, no importa, pero que sea privado, pero que vaya con respeto. Pero ese es privado. Me tengo que ir, sí. ¿Qué? Yo pienso que quien no fue el amor de tu vida puede llegar a hacerlo. Con eso cerramos. Con eso nos vamos. Mati, gracias, hermano. Un abrazo inmenso. Gracias, querido.